Hola, hola, soy Lita Kishkinda y esto es... Y les cuento que hoy vamos a hacer unos labios sensuales, sexys, como besables. Para las personas que les guste como engrosar los labiositos, yo evidentemente no tengo los labios delgaditos, pero hay unos truquitos que les voy a enseñar para las que quieran tener los labios así como gruesos y voluminosos. Entonces quédate en este video si quieres saber cómo hacer estos labios. Para tener unos labios así ricos, como besables, lo que tienes que hacer es cuidarlos. Entonces para eso necesitas exfoliarlos. Primero puedes usar con un cepillito viejo o también puedes usar azúcar con crema o con miel. Crema. Y lo que vamos a hacer es masajear los labios para que la sangre como que llegue. Pense, ¿no? Entonces vamos a partirlo, la crema. Penetra la crema. Y vamos a hacernos duro. Y podemos hacernos unos masajes, lo que ustedes quieran. Mezclamos canela con el aceite que prefieras. Lo esparcimos en los labios y los dejamos actuar por 10 minutos. La sensación es como de ardor. Y luego lo retiramos. Entonces vamos a hidratarlo. Al lado derecho de la pantalla vemos la forma más sencilla y al lado izquierdo vemos la forma más completa, donde usamos truquitos de dimensión. Entre más claro el labial, te van a ver más grandes los labios. Es como todos los truquitos de iluminación y oscuridad, como los objetos en 3D. Entonces entre más claro, más potente, ¿no? Vamos a coger un gloss brillante y lo vamos a aplicar en el centro. Vamos a aplicar el gloss ahorita. En el siguiente van a ver que voy a hacer unos labios rojos. Les voy a enseñar otros trucos de sombra y luz también, o colores más oscuros, porque pues obviamente los colores claros resaltan los labios y los colores oscuros los sustraen, entonces quedan más pequeños cuando usas labiales oscuros. De igual forma podemos lograr unos labios sensuales y besables. Si ustedes prefieran, en este caso vamos a hacer rojo y vamos a perfilar los labios. Entonces, importante, resaltar el corazoncito este de acá. Y si los quieres, o sea, si tienes los labios muy delgados y los quieres engruesar, te recomiendo que lo hagas de este lado, en los laterales. Y abajo, en el labio inferior, solamente de la parte de aquí, central. Entonces, yo no lo voy a engrosar porque pues ya mis labios están grandes. Y lo que haces cuando los vas a engrosar es... Esta es la línea natural de mi labio. Y lo que haces es un poquito más arriba, encima de esa línea para que se vean más gruesos. Y vas rellenando. Y abajo lo que les decía. Y rellenamos. Vamos a coger una sombra café oscura. Esta, mate. Vamos a poner acá. Y esto crea profundidad en esta parte y esta parte resalta. Entonces queda chusca, ¿no? Y ahora vamos a coger un iluminador y lo vamos a poner encima.
esto hace que resalte el labio superior, porque el labio superior tiende a ser más oscuro que el labio inferior. Entonces por eso va a resaltar con el color más claro en vez de oscuro. Bueno, si quieres más dramatismo, vamos a usar un color de labial más oscuro. Yo en mi caso no tengo un rojo más oscuro. Entonces lo que voy a hacer es coger un lápiz café y vamos a oscurecer estas zonas exteriores de los labios para que el color más clarito quede en el centro. Y lo siguiente es coger el labial normalito y nos lo vamos a aplicar en todos los labios. Y lo último es poner en el centro un color más clarito. Puedes usar un iluminador. Y lo otro que vamos a hacer es usar nuestro gloss favorito y ponerlo solo en el centro de los labios. Y listo. Con un corrector puedes afinar las líneas que te quedaron mal. Bueno, este ha sido todo el video de hoy, espero que te haya gustado, este es el resultado final. Si te gustó, dale like, me ayudarías un montonazo así, súper grande. Suscríbete acá en la parte de abajo, en el botón rojo que dice suscribirse. Y no olvides compartir este video a todos tus amigos y amigas y así. Mis redes sociales, por acá te las dejo, Facebook, Twitter, Pinterest. Bueno, igual todo abajito en la cajita de información te lo dejo para que te enteres. Mi blog, no olvides también pasar por mi blog, es litakishkinda.blogspot.com. Aquí también debe estar apareciendo en pantalla. Y nos vemos en otro video. Bye.